Hoy damos la bienvenida a Juan Carlos Ara Torralba, gracias a una convocatoria, una de las pocas cosas que no se ha llevado, así vamos a cerrar, una de las pocas cosas que no se ha llevado la pandemia es una convocatoria del gobierno central, que es leer, ¿por qué leer a los clásicos? Y que consiste en una convocatoria que sacan una vez al año, que nos permite, pues bueno, tener un encuentro con un autor unas veces y otras veces contar con un experto en alguna de las materias, digamos, que consideramos ya clásicas. La novedad en este caso es que, bueno, es clásico de anteayer, ¿vale? Pero ya son clásicos y eso es lo que seguramente nos transmitirá. Juan Carlos Ara es un experto en muchas cosas, pero sobre todo en el periodo que habéis estudiado este año. Es decir, desde el 98, modernismo, Baroja, Machado, es decir, toda una literatura de un periodo que conocéis muy bien, no solo por cuarto, sino también por segundo de bachillerato. Si además de esto sabemos que últimamente ha estado trabajando sobre un tema que está muy en el candelero en este momento, que es, como digamos, él lo explicará mucho mejor, pero el relato, lo que llaman el relato de la transición, de la literatura en la transición, pues sabemos que es una persona que nos va a intentar aclarar muchas de las cosas que seguramente han quedado un poco desdibujadas en nuestro trabajo cotidiano. Si además de esto, si además de aclararnos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que va a pervivir, qué es lo que no va a pervivir, si consigue además de eso convencernos de que este verano os vais a leer alguna de las novelas que os va a comentar, pues entonces el éxito de esta conferencia estará absolutamente garantizado. Muchas gracias a Juan Carlos. Ha tenido la deferencia incluso de que sea presencial esta conferencia, que no todo el mundo lo admite. O sea que muchas gracias y vamos a escucharlo. Gracias, Teresa. Gracias al Departamento de Lengua y Literatura. Gracias a vosotros por asistir. Y como ha dicho Teresa, pues, os voy a hablar de lo que es Muñoz Molina. Teresa. Pero dentro del contexto, es decir, la novela española, la novela de la España democrática, que como bien sabéis y sufrís, porque este año estaréis nerviosos por la EBAU, ¿verdad? Es un año de segundo de bachillerato complicado, pues ese es uno de los penúltimos temas de literatura. Se está siempre un poco desasistido, lo último, pero voy a intentar explicaros en el tiempo correspondiente, dejaré tiempo para preguntas, por supuesto, pues la periodización, luego, como ha dicho Teresa, los autores más señeros, pero sobre todo que tengáis una idea clara de lo que es la literatura de hoy, ayer y anteayer. Lo que pasa es que ya han pasado 50 años desde que se murió Francisco Franco el dictador. Es decir, que yo creo que ya va siendo hora de empezar a periodizar la época y dar unas características y que poco a poco los manuales de bachillerato vayan, que lo están haciendo muy bien, pero falta todavía ordenar nombres. Vamos a empezar por el principio. Tengo aquí el PowerPoint para que luego os lo pasaré generosamente, si no necesitáis, con los principios generales. Es un tema de historia de la literatura. La historia de la literatura, como bien sabéis, se basa en tres pilares. Pues hay libros, hay autores y lo que se llama tramas, es decir, una argumentación que entrama, que enlaza los autores, que si son románticos, que si son naturalistas, que si modernismo, que si 98, eso le llamamos trama, ¿no? Que como es un tejido, hay tantos autores y tantas obras que en la historia de la literatura, los que nos dedicamos a esto, pues lo que hacemos es entramar, ver características afines, matices, y entonces vas agrupando lo que son miles y miles de autores. ¿Qué pasa con la literatura desde el 75 hasta nuestros días, hasta el 2021, marzo 17, hoy? Pues que hay muchos, hay muchísimos novelistas.
Y si multiplicamos los novelistas por las obras que han publicado, pues, pues hay miles, miles, ¿eh? Entonces, hay un gran problema, ¿eh? ¿Cómo ordenamos, ¿eh? ¿Cómo pensamos que va a ser lo más significativo de cada momento? Bueno, pues esa es la labor que os voy a intentar explicar, ¿no? Por, hay un exceso de autores y hay poca trama, es decir, no ha habido muchos intentos de tejer convenientemente periodos, etapas, características de estos últimos 50 años. El exceso, pues habría falta poco a poco, como pasa en todas las historias de todas las artes, lo que se llama una decantación, ¿no? Cuando uno van pasando el tiempo, pues el agua se decanta, ¿verdad? Y van quedando menos nombres, que serán los clásicos del futuro. Entonces, hay miles de autores, pero solo unos pocos alcanzará el rango de clásico. ¿Cómo se alcanza el rango de clásico? Pues por la vigencia, ¿eh? Es decir, cuando una obra es leída y considerada muchísimo más allá de la muerte del autor, ¿eh? Que vamos a decir de Cervantes, ¿verdad? Que vamos a decir de Galdós. Pues son autores que se siguen leyendo. Son clásicos. ¿Qué ocurre ahora en los últimos 50 años? Que todavía no ha pasado, o debería ya ir pasando, un periodo de decantación, ¿eh? Para que haya unos poquitos que quedarán como clásicos, que será lo que se estudiará en los manuales de segundo de bachillerato, o como se llame, con la nueva ley que haya de aquí a 10, 15 años. Eso es sencillo. Hay poca trama, ¿verdad? Falta, hay un déficit, como señaló en el PowerPoint. No se han clarificado con suficiente transparencia, pues qué periodización, qué aspectos son los convenientes que hay que tener en cuenta para ordenar estos miles de autores. Y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí. En cuanto al tiempo, pues tenemos un tiempo de inicio, ¿verdad? Cuando se pone una adición, una coda, que se dice, una cola, es decir, un apéndice, donde señalaba o insinuaba que iba a haber después, ¿no? Después de la muerte de Franco. Y señala una palabra clara, que es la normalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que durante la dictadura, y os han explicado las profesoras de literatura, se vive en España una anomalía. ¿Qué es una anomalía? La falta de norma, una norma diferente del resto de otros países. Entonces, España, la anomalía es la dictadura. ¿Por qué? Falta de libertades, en el caso de las artes, censura, falta de lectura de lo que pasaba en el extranjero, es decir, una serie de cosas y aspectos, un mercado muy controlado, una serie de aspectos muy dañinos, como en toda dictadura, que hacían de España una anomalía. Por tanto, la palabra clave del paso del franquismo a la literatura de la democracia es que se normaliza. La escritura de novelas y, por supuesto, en todas las artes. Ahora bien, normalizar es dar norma, una norma ya europea o occidental, pues que España podría estar ya por fin a un mismo nivel de condiciones o normas, ¿verdad? Pues que Francia, que Alemania, que Estados Unidos. Pero ¿cuál es la norma que realmente que se impone y va a marcar el cambio de la anomalía, falta de norma, a esta normalización, es decir, la norma que va a regir la escritura literaria? Bueno, pues hay tres condicionantes de esa norma que rigen hasta nuestros días, ¿eh? Esto va a más de 75 a nuestros días. Lo indicó allí, el mercado. El mercado es importantísimo, Es decir, la novela durante el franquismo está, y el campo literario en general, está absolutamente condicionada y por eso no tiene autonomía, por la dictadura. Pero a partir del 75 se va a ir imponiendo paulatinamente las leyes del mercado cultural, que es lo que pasa en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en el mundo occidental, incluido China, que ya se ha occidentalizado mucho, ¿no? Es decir, es el mercado. Os explico, para que los momentos de mayor florecimiento de las artes en toda la historia son los momentos de mayor autonomía. Autonomía quiere decir que te riges por tus propias normas, sin imposiciones externas. Es decir, en literatura o en las artes, cuanto más autónomo es la libertad del escritor, pues rigen las normas propias de la propia literatura, de la pintura, etc. Cuando esa autonomía es menor, pues lógicamente condiciona mucho lo que es la labor literaria, no solo en novelas, sino en teatro y en poesía también, y en las artes. Entonces,
Por desgracia, hubo mucha expectación con la muerte de Franco para que la normalización fuera una libertad también literaria, pero para entendernos a la dictadura de Franco, que es muchísimo peor, pasó de la dictadura de Franco, pasamos a la dictadura del mercado. Es decir, el interés, digamos, más industrial que tiene la venta de libros. Entonces, el mercado es importantísimo, eso jamás lo olvidéis. Luego, muy aledaño, muy próximo al mercado, está la moda. Las modas es literatura, pero no solo literatura, sino los aspectos culturales, y bien lo sabéis, son importantísimas. Los últimos tiempos ya llegaremos luego. Con las redes sociales, etcétera, también afecta a la literatura. Hay blogs, el Twitter, hay autores y autoras que han pasado del boca a oído de la autoedición, pero gracias a, hablaremos al final, que estamos, eso sí que es antes de ayer, pasan autores, digamos, de lado oscuro, pasan a ser Premio Planeta. Es decir, la moda también hay que tenerla en cuenta, ya lo veremos. Y luego la adaptación del escritor. Es decir, bien, me estás hablando aquí, Juan Carlos, de cosas así, pues el mercado, que si la autonomía, pero el escritor se adapta de una manera o de otra a esta nueva norma del mercado. Hay escritores y escritoras, por supuesto, pero realmente si a veces digo escritor, añadí siempre escritora, hay que acabar con ciertas cosas, a veces se escapan. Pues bueno, los escritores pueden decidir seguir un modelo, digamos, encaminado al bestseller, es decir, escriben para ganar dinero, pero siguen siendo escritores que más inadaptados, es decir, yo paso del mercado, yo lo que quiero es hacer buena literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, claro, en el año 75 todavía no se era muy consciente, ¿no?, de que iba a pasar eso, pero ese proceso de normalización se ha sustanciado en lo que os voy diciendo, y va, pues, de menos a más, del 75 hasta el 2021, donde actualmente, ya os hablaré en los últimos minutos, pues actualmente cómo funciona un poco el campo literario. Y os puedo decir que hay muchos escritores que empiezan, lo sabéis, pues no, os lo digo, cuyo modelo ya no es Cela o Torrente Ballester, es decir, un modelo literario. Muchos escritores dicen que lo que quieren es vender. ¿Es eso un insulto? No, es una adaptación al mercado. Pero bueno, estamos adelantando cosas. Vamos a ir etapa por etapa. Os voy a proponer lo que decía antes, que haya un poco de trama, de tejido, ¿no?, en esta periodización. Yo propongo tres etapas. Bueno, antes de ello, pues claro, con el mercado se va a producir lo que se llama el sector terciario de la cultura. Pues va a haber más importancia de los intermediarios, los editores, los premios, los suplementos, la mercadotecnia. Es decir, por desgracia, yo pienso que es por desgracia, cada vez importan más los agentes literarios y las editoriales que los propios autores. Hace 2 años se celebró los 50 años de la editorial Tusquets, y sería Jorge Herralde, que es el director. Y bueno, era todo Jorge Herralde. Cuando se murió la gente de García Márquez y compañía, yo no me acuerdo, Carmen Balcells, bueno, y luego aparecían las fotos en El País y el ABC y salían siempre el grupo editorial, o sea, los intermediarios, y luego ahí al fondo Eduardo Mendoza, Juan Marce aún vivía ahí al fondo. Esto, es decir, si cada vez se daba más importancia a lo que son los intermediarios, pensad lo que seáis futboleros, en el fútbol pasa igual. Cada vez le interesan más los intermediarios, el mercado de fichajes, que luego los partidos en sí. Y han cambiado poco a poco los canales de distribución. Ya veremos que las editoriales poco a poco van cayendo en manos de grandes grupos industriales, lo que ya hay un poco como trusts. Los trusts son agrupaciones de empresas. Y actualmente en España, pero no solo en España, el mundo editorial es un pastel que se come en 3 o 4 grupos. Ninguno español. Un alemán, Bertelsmann, un francés, Hachette, bueno, y alguna cosa más. Siendo que en los años 90 en España sí que había grupos fuertes. Eso, claro, va a condicionar muchísimo la novela, que es el género más vendido, la poesía y el teatro, vamos a dejar aparte, ¿no? Entonces ha convertido, ya estoy avanzando cosas al final, pues a la literatura actual, pues como una industria del ocio más, ese prestigio que tenía la literatura.
hasta el 75, poco a poco, no digo que se pierda, sino que se reubica en una serie cultural más, pues la música pop, el cómic, la literatura. Entonces vais a la FNAC, vais al Corte Inglés, vais a las grandes distribuidoras y se distribuye todo como un producto más. Ese aspecto artesano y romántico de la librería, pues, va desapareciendo, ¿no? En Zaragoza, pues librería, digamos así, de ese tipo, pues murió Portadores de Sueños hace un año o dos, no recuerdo, que era Antígona, que era Cálamo, ese librero antiguo también va desapareciendo. Bueno, empezamos en el 75 y el término final es hoy. ¿Qué pasa con la actualidad? Pues que ya lo pongo ahí, es un término muy líquido, ¿no? ¿Qué es la actualidad? Pues hoy es el 17, pero mañana 18. Es decir, que tampoco quiero ser un gurú, ¿no? Que os indique qué quede o qué no, porque puede ser que cambien las cosas, pero bueno, con 50 años de perspectiva ya da para indicar cuáles son los autores del periodo que van a convertirse en clásicos. Por supuesto, Muñoz Molina es el que considero, junto a otros, pero Muñoz Molina el que considero que será un clásico. Bueno, pues vamos a comenzar con las etapas. Hay una primera etapa en este periodo que hemos delimitado, entre 75 y el 2021, que yo titulo pues, el aprendizaje de la libertad, de la agonía del franquismo al final de la transición. Pongo 73-82 porque el título en realidad no es mío, fue un libro en su día que salió de Santos Julia, un gran historiador ya fallecido, y José Carlos Mainer, que sacaron este libro para explicar los años de la transición y que comenzaban en el 73, más que nada porque consideraban más la muerte de Carrero Blanco, bueno, el asesinato de Carrero Blanco, que la muerte del dictador. Pero bueno, año arriba, año abajo es lo mismo. Es muy importante este periodo porque ya hemos dicho que supone la primera normalización. Hay un nuevo contexto político, lógicamente, lo que llamamos transición, tras la muerte de Carrero Blanco y Franco, sobre todo. Son años difíciles, muy difíciles, duros. Hay violencia, se consigue poco a poco la Constitución y las primeras elecciones democráticas y municipales, pues muy poco a poco, con grandes problemas. Recordar que en el 81 hay un guardia civil que entra en el Congreso de los Diputados y se va todo al carajo. Son unos años de miedo, pero también de ansias de libertad, ¿no? Es decir, por fin se va a normalizar, palabra clave, la cosa. En cuanto a la literatura, ahí lo señalo, hay una formidable ampliación del público lector. Gracias a los esfuerzos educativos de los últimos gobiernos tecnócratas que se hizo de Franco, especialmente Villar-Palasí, de los primeros gobiernos de UCD, y después del 82, pues el primer gobierno socialista, ¿no? Pero nos centramos en la transición. Hay un gran esfuerzo, es el tiempo, que Teresa se acordará, esto es ya que vamos teniendo años, hay colecciones populares de novela, la famosa colección RTVE, que estaba promocionada por Televisión Española, que eran todos los clásicos españoles en unos libritos baratísimos, que, bueno, se tiraron miles de ejemplares. Luego fue el boom de las enciclopedias. Ahora ya se ha perdido la imagen del sufrido vendedor de enciclopedias, que como testigo de Jehová iba casa por casa, que si Salvad, que si La Luz, que si tal, y en muchas casas entraron las famosas enciclopedias, ¿no? Las propias leyes educativas, que entonces era el famoso el ministro Villar-Palasí, que era un poco raro dentro del régimen, era un tecnócrata dentro del régimen franquista, que es el que impone la EGB y el BUP. Y el COU, que vosotros seríais en COU, si hubierais nacido en el 65, 66, 67, esto sería COU, no segundo de bachillerato, pero bueno. Pero que son leyes y fenómenos muy ilustrados en el fondo, porque lo que consiguen es que, como digo allí, nunca España había tenido una población tan alfabetizada y tan dispuesta a consumir novelas. Por fin, estamos hablando ya del 75 y del 82, promociones, se crean muchos institutos en aquellos años, menos de los que debiera, por supuesto. Yo ya hablo lo mismo hoy día, pero no vamos a entrar ahí en ese tema. Es decir, hay alientos de libertad, hay miedo, hay un proceso de normalización, pero es que encima el público lector explota. Hay por fin hay un público alfabetizado, grande, dispuesto a consumir novelas.
¿Qué hay en ese periodo? Es decir, ¿qué continúa o qué hay nuevo con este, en este contexto? Bueno, lo más destacado es que continúa, bueno, lo que se llama novela de los 60, a partir de Tiempo de Silencio, de Martín Santos, es decir, el formalismo y el experimentalismo. Son novelas muy difíciles de leer, donde lo que priva es, digamos, la exhibición del novelista acostumbrado a un público minoritario, no olvidemos, acostumbrado a un público minoritario, y por influencia de autores extranjeros y la propia novela experimental, son novelas complicadas, formalistas, es decir, monólogos, dislocación del tiempo narrativo, es difícil. Este periodo llegaría, marca el final de esta tendencia formalista, es muy minoritaria, pero era lo que se llamaba, esa novela intelectual formalista, hasta el año 83, casualidad, justo un año después de lo que nos interesa, cuando Julián Ríos escribe Larva. Larva es una novela experimental muy difícil de leer, muy deudora de James Joyce y de la nueva novela del siglo XX, modernista. Vale, como dice Ignacio Echevarría, que fue un crítico del País durante muchísimos años, se nota mucho todavía el peso de la novela y del boom hispanoamericano. Sí, casi un escritor español que comienza a escribir entre el 70 y el 82, casi todos están mirando de reojo a García Márquez, a Ángel Asturias, Borges y a Vargas Llosa, pero sobre todo en su lado más formalista. Es decir, hay una continuidad, pero eso se muere en el 83, es decir, ya no es fuerte. Lo que viene nuevo es lo que nos interesa, es lo que se llama la recuperación de la narratividad. Es decir, por fin el público es más amplio y está un poco harto de esos escritores un poco snobs, es decir, un poco arrogantes, exhibicionistas, y quieren volver a escuchar relatos. Es decir, no tanto en la forma como se cuentan, que parece un acertijo, sino que cuenten cosas de una manera más transparente. Eso se llama recuperación de la narratividad. Ahí se incluirían pues, los inicios de Luis Mateo Díez, José María Merino, incluso el debut de Juan José Millás, que sonará, ¿verdad? Pues empieza en esta corriente que sigue siendo muy minoritaria, es decir, tarda mucho la literatura española de quitarse San Benito, que fue bueno en su día, por supuesto, de estar a la sombra de la literatura hispanoamericana. Se dice, y con razón, que la literatura hispanoamericana, por supuesto, es excelente, la del boom, pero que impedía, digamos, a los escritores, digamos, crear sus propios registros, o sea, hacer una narración pues más propia, ¿no? Menos imitativa. Entonces, todos los manuales, y con razón, aparecerá como emblema de esta nueva corriente que se va a ir poniendo poco a poco, la famosa novela de Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, que es, claro, de 75. Viene de maravilla. Los que hacemos historia de literatura dicen, uy, qué maravilla. Es una gran novela y es justo, se publica pocos meses antes de que se muere Franco. Pues que no, Blanco y en botella. 75, emblema de este periodo de aprendizaje de la libertad, la verdad sobre el caso Savolta. Ahora bien, os digo una cosa, que no suele aparecer en los manuales. Eduardo Mendoza confesó y ha confesado en las entrevistas en los últimos años que siempre le preguntan, ¿no? ¿Por qué me preguntáis siempre de la primera? Preguntadme de la última. Quiero vender, ¿no? Bueno, aparte de eso, Eduardo Mendoza reconoce que cuando escribió La verdad sobre el caso Savolta, pues estaba un poco imitando a sus compañeros de Barcelona, que eran muy, muy snobs y muy exhibicionistas. Es decir, su intención era, en principio, continuar. Es decir, veo que en los manuales aparezco como el nuevo que rompe, pero os he de reconocer, dice en las entrevistas, que yo en principio yo quería invitar a Carlos Barral, a Elbenzu, aunque Elbenzu va a ser un grupo madrileño, pero bueno, y a otros que eran, digamos, experimentalistas, formalistas, porque si la habéis leído, si la leéis este verano, como dice la profesora Teresa Pérez, veréis que hay combinación de cartas, dislocación narrativa, elipsis, hay elementos formales, hay expedientes policiales que aparecen en medio de la novela, que ayudan, es decir, hay un intento formal bastante evidente. Pero ¿qué ocurre? Que el lector
del 75 en adelante, que es lo que importa, muchas veces más que la intención del autor, leyó la verdad sobre el caso Savolta como una recuperación de la memoria histórica. Porque se habla de anarquistas, se habla de la Barcelona convulsa, prácticamente, y sobre todo una recuperación de la narratividad gracias a una cosa muy importante, la apropiación de un género que se consideraba marginal, como el de la novela policíaca, porque es el caso Savolta. ¿Eh? Agatha Christie hubiera firmado el caso Burney, no lo sea, ¿no? Por supuesto, sin problemas. ¿Eh? Y está detrás toda la novela policíaca. ¿Qué pasa con la novela policíaca? A vosotros ya, que por fortuna sois jóvenes, ¿eh? La juventud divino tesoro, os sonará como algo normal. ¿Ya? Esta novela va de un caso, es un thriller, ¿verdad? Como en el cine, un thriller. Pues el caso Savolta lo es. ¿Eh? Tiene la cosa formal, que reconoció, pero lo que quedó y lo que gustó al lector de 75, 76, 77, hasta nuestros días, es la recuperación de la memoria histórica, en este caso de Barcelona, pero se podía extender a toda España, y la narratividad. Es decir, había que resolver un caso, ¿quién mató a Savolta? ¿Eh? Y eso es lo que queda, y de repente, después de tanto realismo mágico y tanto formalismo, una novela que engancha. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un público lector que espera ya vuestras cosas. Pero ahora Mendoza ha encantado, ¿eh? Por supuesto, porque sigue vendiendo ejemplares y ejemplares del Savolta. Pero siempre últimamente, ya cuando han pasado 50 años, dice, bueno, gracias, pero yo mi intención era invitar a los que yo consideraba pues, modelos, ¿no? ¿Eh? Es muy curioso. Entonces, quedaros ya como emblema del periodo que estamos viendo, que es la transición, la verdad sobre el caso Savolta, lo cual no impide que haya otras formas. Más periodos. La segunda etapa, la privatización de la literatura española, que eso también proviene de artículos académicos, que es decir, no me invento nada, simplemente lo que hago es aprovecharlos, ¿no? Se produce desde el triunfo del Partido Socialista en las elecciones del año 82, octubre del 82, que se considera el final de la transición, se produce un proceso de privatización, en todos los sentidos, la palabra privatización. El sentido que os puede sonar más neoliberal, es decir, que se liberaliza completamente ya el mercado editorial, surgen lo que entonces eran pequeñas editoriales, pero libres, que luego se las engullirá, ya veremos, el mercado las engullirá años después, pues Busquets, Alfaguara, pero también hay una privatización de la lectura y de la propia novela, es decir, empieza a interesar también historias referidas al ámbito privado. Eso no pasaba en la novela formalista, que era esnovismo del autor. Y a la memoria, digamos, colectiva que estaba en esa vuelta, se va añadiendo ahora la memoria personal intergeneracional de los novelistas. Es decir, interesa ya, el lector se empieza a interesar ya por cosas generacionales que le dicen algo. Eso se llama privatización. Muchas veces nos pasa, ¿no? Pues el escrito de Cuéntame en televisión, pues mucha gente dice, es que a mí la serie me gusta o no me gusta, pero solo ver la televisión Telefunken de 1974, dice, me recuerda, o en los sofás de Sky. Es decir, empieza a gustar lo privado y que el novelista tenga una voz muy personal, muy íntima, subjetiva, que le cuente, narratividad, que le cuente cosas al lector. Eso se llama también una privatización. Es un proceso que solo se entiende también con el aumento de lectores. Pues se recupera plenamente la normalidad, especialmente la libertad. Ojo, que en muchos aspectos la libertad de los años 80 era más mayor que la actual. Me refiero a que ahora nos autocensuramos más en todos los aspectos. En los años 80 pues, hay un boom de la libertad. Que se sustancia pues, en la música, en tantas cosas, y se nota en la literatura, por supuesto. El mercado se hipertrofia, es decir, boom, va estallando, muy gracias. Son los años muy dorados para la novela. Los suplementos literarios, es decir, todos los suplementos que aparecen en el ABC, El Mundo, El País, Babelia, La Esfera, poco a poco ganando páginas, porque el interés sobre las novedades literarias, novedades de mercado, es mayor y es la edad de oro. Yo recuerdo en los años principios 90,
Nosotros decíamos en broma que comprábamos El País y el ABC lo robábamos, ¿no? Porque vamos, éramos más de izquierdas, ¿eh? Entonces, ¿eh? El ABC robarlo. Pero siempre queríamos ver el suplemento del ABC que estaba grabado. A ver qué dice García Posada, a ver qué dice Rafael Conte, la última de Marías, la última. Entonces había una especie de fruición por la actualidad, a ver qué dicen los. Porque los suplementos literarios se devoraban y había unas polémicas. De aquí que te espero, ¿eh? Es decir, había un movimiento de la literatura en los años 80 y 90 muy fuerte. Ahora al revés, ¿eh? Los suplementos literarios cada vez son más pequeñitos, se confunden un poco con otras series culturales, pues teatro, artes plásticas, etcétera, y ya os avanzo que muchas veces los críticos lo que hacen es promocionar los libros, ¿eh? Vas al País, promocionan los de su grupo editorial. Vas al ABC y los críticos promocionan los de su grupo editorial. Muchas veces ni reseñan los del otro lado, ¿eh? Pero eso entonces pasaba menos. Había pelea política, ¿eh? Por supuesto, y mucha, según qué años. Pero era el boom, ¿eh? A ver qué se dice, a ver qué no, ¿eh? El boom también de las ediciones, como he dicho antes, Alfaguara y Tusquets, que son, bueno, ¿eh? Las grandes editoriales nuevas, habían empezado años antes, pero ahora tienen su florecimiento, que van a apoyar a los nuevos narradores. Los premios. Premios literarios. Bueno, de tener poquísimos durante el franquismo y, bueno, auspiciados por la Falange y esas cosas, es decir, una cosa muy cutre, ¿eh? Si pasan los años 80 y 90, vamos a una persecución de premios dotados. ¿Eh? Y como pongo allí, fallados y filtrados. Lo digo de fallar porque con el doble sentido. ¿Eh? Los premios, los tribunales, el jurado, falla, ¿no? Siempre falla un premio, pero era fallar en el segundo sentido, ¿no? Que están dando tanta mano, y es cierto. Ahí pongo un ejemplo. En el 89, Juancho Armas Marcelo, que ya está mayorcito, entonces era un personaje muy mediático y novelista, ¿eh? Pues le admitió Roce y Janés fuera de plazo. Fuera de plazo y muchas cosas más, una novela que ya estaba dada de antemano. Y fijaos si había broncas y peleas por los premios del dinero, que en la cena donde se entrega, José Agustín Goytisolo, que estaba en el tribunal, en el jurado, y el propio autor se le dieron a bofetadas, ¿eh? En medio de la cena. Es decir, y diréis, ¡wow! ¡Qué miseria! Pues sí, es miserable pegarse, ¿no? Pero es que detrás estaba todo amañado. ¿Eh? Ahora con los planetas y estas cosas que siguen, nadie se cree que no esté medio amañado, ¿eh? Bueno, pero entonces, ¿eh? Vivimos una de oro, ¿no? Pues, luego, por fin, los autores extranjeros, es decir, se normaliza también la edición y traducción de muchísimos autores extranjeros que faltaban. Con Franco no se podía, había autores censurados, no solo españoles, claro, sino extranjeros. Y ahora vienen. ¿Y qué es lo que gusta sobre todo? Y es indicio de lo que vendrá después. Grandes autores, grandes bestsellers, ¿no? Y ahí os pongo unos cuantos, Marguerite Yourcenar con las memorias de Adriano, Robert Graves con Yo Claudio, que fue famoso sobre todo por adaptación televisiva, y sobre todo Umberto Eco con El nombre de la rosa. Son grandes novelas, ¿eh? Pero anuncian un poco el modelo de bestseller, de libro que se va a vender, de modelo de escritor con pasta, ¿eh? Con pasta, con dinero, ¿eh? Que va a venir después. En su momento, pues, se acogieron como una maravilla y lo son, son grandes novelas, ¿eh? Pero, ¿eh? Poco a poco con el tiempo va a interesar más el aspecto monetario de vender mucho, ¿eh? Que la propia calidad literaria, ¿eh? Pero eso pasa ya en esta época, ¿eh? En este periodo. Entonces, características de esta etapa, pues las pongo allí, ¿eh? Los grandes o los consagrados siguen escribiendo y publicando, es decir, este mundillo que se va aumentando literario, que es una de oro, siguen escribiendo y adaptándose encantados los veteranos, los grandes, Cacela, ¿eh? Que sigue estando allí, y luego con su Nobel, Miguel Delibes, por supuesto, el hereje es una maravilla, Delibes es un gran autor, conoceréis El Camino y La Rata, y toda aquella época durante el franquismo, pero luego sigue escribiendo muy bien. El caso Torrente Ballester, que es muy, muy curioso, porque Gonzalo Torrente Ballester, que se suele dar, ¿eh? Porque escribe ya nada más después de la guerra, era falangista, ¿no? El famoso Ignacio Mariño, ¿eh? Pero se hace popular un autor absolutamente minoritario, sobre todo con la saga Fuga, de JB, que es una novela experimental, como hemos dicho antes, porque en televisión le adaptan Los gozos y las sombras, ¿eh?
Entonces, de repente Torrente Ballester, de ser un autor minoritario, reconocido, pero minoritario, pues ¡boom! Estalla. ¿Por qué? Porque Los gozos y las sombras es una novela muy narrativa, recupera una parte de la memoria de la Galicia rural, muy con thriller, con violencia, sexo y bueno. Entonces, la adaptación televisiva catapultó a Torrente Ballester, para que veáis un poco como las famosas normas del mercado y la moda, pues oye, la televisión entonces era más importante que ahora, ¿no? Que era esa arrinconada por internet, ¿no? Por no seguir mucho, pues el Ana María Matute, por recuperar mujeres. Ana María Matute, de vida como la de Carmen Laforet, un poco desgraciada en el sentido de que fueron absolutamente anuladas por sus maridos, hablando del machismo. Carmen Laforet, que conocéis por nada, ¿verdad? La novela de la posguerra, pues tuvo grandes problemas mentales y de otro tipo, para su marido, pues, bueno, en fin. Carmen Martín Gaite, pues, tenía mejor puestos, pero bueno, vamos con la Matute. Ana María Matute pasaba lo mismo, una autora de los 50, en las memorias de Jorge Herralde, creo que es, o de Esther Tusquets, creo que la recuerdan como una mujer cuyo marido la tenía encerrada en casa escribiendo. Por lo menos le dejaba firmar con su nombre de Matute, no del de marido. Y entonces el marido le gestionaba todo el dinero y era su esclava. Entonces, su vida personal, marcadísima. Aparece así con los años, como perdida en el mundo de la novelista. De los años 50, 60, y de repente saca El olvidado rey vudú, que es una novela fantástica, fantástica en todos los sentidos, es decir, de ambiente fantástico, ¿no? Como podría ser Juego de Tronos, o podría ser cualquier novela deudora un poco de la novela fantástica inglesa, ¿no? Y, bueno, se lanza en el año 96 con El olvidado rey vudú y luego saca otras, Aramaroz y otras novelas, y se recupera, encantadísima. Dura suerte de conocerla, una vez que, porque la presentábamos en Barbastro. Y con su hijo, con todos los hijos, claro, de esta vida marcada por el machismo, que pues, llega hasta escritores de fama, escritoras en este caso, pues una de las secuelas era alcoholismo. Le pegaba el frasco, pero bien, pero por desgracia, por todas estas cosas que había vivido. Y eso le impidió vivir unos últimos años de su vida muy feliz. Reconocimiento, dinero, por supuesto, pero no con lo que había escrito en los 50, sino una novela muy deudora de ese tipo de literatura fantástica, de reinos del pasado, con seres fantásticos, muy buena, como fue El olvidado rey vudú. Es curiosísimo. Pero lo que interesa como nuevo, estos son los que tenían ya bastantes años, de los 90, y eran reconocidos por otras cuestiones, es la famosa nueva narrativa española. Es decir, en este periodo que hemos dicho de privatización de la literatura, los autores emblemáticos son los de la nueva narrativa española, que es la bandera del periodo, se caracteriza por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? De temas, ¿no? Ahí lo señalo. En las novelas ya va a gustar mucho los interiores más que los exteriores, lo que se llama privatización, no solo de la lectura y del autor, sino una cierta subjetividad que es propensa a lo íntimo, a vivencias, digamos, personales. No hay tanto compromiso explícito que pudo haber en según que autores durante la transición, que son ellos muy politizados. Por supuesto, no hay esnovismo formal, es decir, la narratividad se impone, es decir, se quieren contar cosas. No como se cuentan, queda un poco en segundo plano. El público que espera estas novelas ya es por fin un público muy amplio y sobre todo generacional. Lo que se cuenta es reconocible para el lector. Se está pensando mucho más en el lector que en sí mismo, ¿no? Estos autores. Los asuntos recurrentes, pues, las relaciones intergeneracionales, temas domésticos, pareja, familia, trabajo, este mundo de las alienaciones personales en el que destacó tanto Juan José Millás y donde sigue insistiendo, ¿no? Que es un maestro, ¿no? De cómo la cotidianeidad se convierte en algo fantástico, ¿no? Y como se alienaba, como si estuvieras, ¿no?
ver en la realidad de cada día asociaciones inverosímiles. Eso Millás es fantástico, ¿no? Pero también en La soledad era esto y otras novelas, pues ese mundo íntimo de una mujer, ese mundo privado. Y también la recuperación de la memoria de la guerra civil, y la transición también, pero sobre todo de la guerra civil. Es decir, memoria íntima, personal, mundo personal, intergeneracional, y también una memoria colectiva, es decir, cómo se vincula el público también, cómo encara el pasado de tantos años silenciado. Fijaos que esto es antes de que en 2004 se promulgara la Ley de Memoria Histórica, ¿eh? Eso estamos hablando de años en que todavía casi no había excavaciones de fosas, ni determinados aspectos pues no se tocaban, Entonces, en la novela sí, sí que aparece esa recuperación de la memoria colectiva. Más, autores que habían empezado a escribir antes, pero que se asientan y tienen ya éxito en esta etapa, pues bueno, pues Javier Marías. Javier Marías, que acaba de sacar una novela que se llama Thomas Nevinson, pero hace 4 días. No existe ni siquiera hasta las librerías, ¿no? Se ha promocionado, ¿no? Pero todo promocionada, fijaos el mercado, Se ha promocionado desde la prensa, etcétera. El grupo del País, sobre todo, que es el grupo al que pertenece, ¿no? Bueno, pues Javier Marías había empezado a la sombra de su maestro, que es Juan Benet. Juan Benet, pues es un novelista pues, de la anterior etapa, formalista, escribía sobre todo un estilo muy difícil, le llamaban el grand style. El grand style, así es, y le gustaba mucho. Lo cual no quiere decir que sea un gran mal novelista, sino, digamos, ya un poco pasado, ¿no? En estos años 80 y principios 90. Pero se incorpora claramente a estas nuevas narradores, sobre todo, pues, por ejemplo, Con corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí, que son novelas muy de memoria, El tiempo, la memoria, son las características comunes a todos, estos nuevos narradores. Por poner que no debe faltar por Aragonesa, porque tienen nombre en colegio incluso, La Sole, es decir, Soledad Puertolas, digo La Sole porque le llamamos La Sole, Soledad Puertolas, que había empezado a escribir ya en el 80 un poco a la manera formal, El bandido doblemente armado, y hasta el título es difícil, ¿no? El bandido doblemente armado. Pues luego ya queda La Noche, que fue, creo que fue finalista del Planeta, o Planeta, es decir, ganó su premio, con una novela ya mucho más en estas coordenadas nuevas, Álvaro Pombo, Lourdes Ortiz, Esther Tusquets, ya ves que he incidido más en mujeres porque no es que sea una moda, es que es lo justo, ¿no? O sea, han sido olvidadas y actualmente, tanto como escritoras como lectoras, pues las mujeres tienen un peso en la literatura y en la cultura muchísimo más importante que los hombres. Pero bueno, los nuevos narradores, hemos visto los que quedaban, Cela, etcétera, etcétera, los que habían empezado a publicar antes del 82, 83, pero luego se incorporan con naturalidad a la nueva narratividad, pero los nuevos, que empiezan a publicar en este periodo tan importante, he señalado los principales, porque he dicho que no voy a incurrir en el error de poner ahí mil nombres, ¿no? Los principales. Luis Landero, ¿por qué? A ver, Juegos de la Edad Tardía del 89, si queréis algo de leer para el verano, es divertidísima, es una obra muy divertidísima, pero es que aparte, Luis Landero pues sigue estando en el candelero, en el candelabro que decía aquella señora hace años, en el candelero, Lluvia Fina y otras novelas que se encardinan ya en el periodo del 21. Pero empieza aquí, eso fue un gran éxito, Luis Landero. Almudena Grandes, Terence Moix, que ya estaba perfectamente instalado en el bestseller, pero no hay que quitarle. Claro, se murió hace ya unos años, ya no sonará porque salía mucho la televisión, Terence. Un personaje muy peculiar, Terence Moix, hermano de Ana María Moix, la poeta. Enrique Vilamatas, por supuesto, Maruja Torres, a ver que pongo muchas mujeres. No debe faltar, si antes estaba Soledad Puertolas, pues Ignacio Martínez de Pisón, con Carreteras Secundarias, que es una obra, vamos, fantástica. Igual habéis visto la película, y si no vais a YouTube, que yo creo que es, no lo sé. Que esto es gratis, ya no entro en ese mundo del copyright. Pues Carreteras Secundarias es una novela también emblemática de este periodo, ¿no? Es la memoria generacional a través de un padre y su hijo por las carreteras de España,
un padre muy perdedor, fracasado, su hijo que entra en la adolescencia, en ese ambiente privado, intergeneracional, de relación de padres e hijos, de recuperación de la memoria personal, pero también de la colectiva, como era la España, de los principios de los años 70, ¿no? Con ese tiburón que va por un lado para otro. Es una novela preciosa, además, muy larga, está muy bien. Pongo a Elvira Lindo, pues la esposa de Antonio Muñoz Molina, Manolito Gafota, pues no. Muchas veces decir, ¿es literatura infantil, juvenil? Bueno, pues no, no lo es, aunque se pueda leer. Pero el éxito fue brutal de la serie. Pongo la primera en el 94, luego. Andrés Trapiello, que sigue escribiendo, empieza allí con el buque fantasma. Bueno, había escrito alguna cosa antes, pero bueno. Y luego no olvidar a dos autores que, claro, como uno es gallego y otro vasco, pues parece como siempre, pero que les unen muchas cosas a este periodo, y entre ellos Bernardo Achaga, que sigue con Oba Bacoa, que es un gran libro de cuentos. Bueno, de cuentos, es una novela, pero con relatos. Y Manuel Rivas con El lápiz del carpintero, luego tiene muchas más obras, y que siguen escribiendo, por supuesto. Pero solo se entienden en estas coordenadas. Y luego, claro, le pongo un capítulo... Uy, voy a ir más rápido. Un capítulo... Si no, voy más rápido que si no. A Antonio Muñoz Molina como el autor que yo pienso que va a ser emblema. Emblema de todo este periodo clásico, igual con Landero, con Javier Marías, estarían allí. No voy a insistir mucho en él porque si no, no habrá tiempo para las preguntas. Y entonces, pues, os indico aquí lo principal. Es que además, en la primera novela, en Beatusile del 86, es que ya están sus características principales, ¿no? Cierta complejidad argumental, pero que no lo hace difícil, sino que juega con el thriller, con el suspense. La apropiación con Mendoza y MVM es Manolo Vázquez Montalbán, que junto a Metal Largo siempre se pone MVM, del género policial. El género es pulp en... Los pulp, si habéis visto Pulp Fiction o Pulp Fiction, es la recuperación de los géneros marginados, de que como se editaban en ediciones baratas, se editaban con papel pulpa. Entonces, de ahí viene el inglés pulp. Entonces, la novela de ciencia ficción, la novela negra, la novela detectivesca, la novela sentimental, todas esas obras y géneros que se consideraban inferiores y marginales durante años, se recuperan en este periodo. Ya había empezado Manolo Vázquez Montalbán con su serie de Carballo, al final de los 70. Pero ahora, con la nueva narrativa, no hay ningún inconveniente. Y actualmente nadie le dice nada a nadie que escribe una novela policíaca o de ciencia ficción que no sea literaria. Pero en aquellos tiempos costaba. Bueno, pues ahí lo tienes, en Muñoz Molina, porque ya está en Beatusile todo esto. Luego tiene pues, la voz de Muñoz Molina es muy reconocible, es un clásico. Porque tiene siempre esa voz moral de buenismo que se le ha dicho siempre, que le enfrenta un poco a Pérez Reverte, que es vehemente, y pues, Muñoz Molina, pues siempre es, digamos, esa voz afable que habla de sí mismo, que habla de la memoria generacional, para bien o para mal, porque los detractores de Muñoz Molina, por este buenismo socialdemócrata, también son muchos. Yo recuerdo la infame columna de Alfonso Usía en el ABC, el día que Muñoz Molina entró en la academia, que le llamaba Paleto, y a qué pelotas llama a su... Iba también su padre agricultor, que le quedaba el frac como un paleto. Pero esto lo digo tal como escribió el señor Alfonso Usía, que representa lo más asqueroso de cierta ideología. Bueno, vamos al caso. Él, en esta obra y muchísimas más, incido... O bien hace relatos thriller buenísimos o incide una y otra vez en la memoria personal y colectiva, que es lo que se espera de Muñoz Molina, es la marca. La marca de Muñoz Molina es esa voz. Dice, hombre, sí, esto es Muñoz Molina, ¿no? Siempre moralmente hacia asuntos intrahistóricos de la España más cercana. Bueno, como va a ir un poco rápido, os dejo, como luego os pasaré y os dejaré a Teresa el PowerPoint, voy a ir ya a la última época. Que igual lo que os interesa más, el siglo XXI. Bueno, hay una serie de condicionantes para entenderla. La narrativa del nuevo milenio, o sea, el 2001, que es el primer año del milenio, no el 2000, 2001 hasta hoy. Hay varios condicionantes. La crisis editorial, me refiero del libro en papel. Hay el Instituto Nacional de Estadística señala el año 99, que nos viene muy bien, como el año en el que empiezan a desaparecer librerías. Y desde ahí hasta ahora.
librerías de todo tipo, ¿eh? Grandes, pequeñas, medianas, ¿eh? Pero por otro lado, las grandes superficies, mercado, ¿eh? Pues el Carrefour, tal, 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 se imponen, o holdings como la FNAC, ¿eh? Es decir, desaparece poco a poco el papel, las librerías, ¿eh? Los grandes superficies se imponen, ¿no? Los suplementos literarios entran en crisis, no voy a insistir porque algo he adelantado antes. Ese crítico independiente que todos queríamos leer, a ver qué dice Rafael Conde, Miguel García Posada, ya fallecido hace años, por cierto, pues ya no, eso se pierde. Ahora los críticos son como intermediarios de promoción, ¿eh? El País me encarga que esta novela afina al grupo editorial del País sea promocionada. Me pagan, escribo, ¿eh? Por la gracia es así, ¿vale? Internet tiene una gran influencia. Hace años con los blogs, ahora con la literatura multimedia, la autoedición, ¿eh? Ahora es fácil autoeditarse. Y las grandes editoriales tienen personal buscando en Twitter, en páginas de autoedición y ven posibles bestsellers, ¿eh? Es decir, que funciona, ¿eh? Entonces, ya sabéis, por el Premio Planeta de este último año, que no me acuerdo de la autora, que tiene un nombre así vasco o a la vez larguísimo, no me acuerdo ahora, proviene de ese mundo, ¿eh? Ya nos olvidamos del mundo literario tradicional. Entonces, la mercadotecnia, es decir, todo lo que tiene que ver con el merchandising, que diríamos, se va imponiendo poco a poco, ¿no? Entonces, los fenómenos del bestseller ya es, vamos, vais a una librería o a la FNAC y tenéis todo bestseller, ¿no? Y muy poco, digamos, de la literatura al antiguo modo, ¿no? Y tenemos el caso de Ruiz Zafón, que se murió hace el año pasado. Pobre, no es mal escritor, ¿eh? Pero, digamos que pasó de la literatura infantil y juvenil a forrarse con sus libros, ¿no? Lo mismo, pues, Ildefonso Falcone, la novela sentimental, la novela de autoayuda. Actualmente sonará más la novela gráfica, que gusta mucho, ¿eh? Y el manga. Poco a poco es lo que se va imponiendo. No hay más que ir a la FNAC. Yo recuerdo que antes era un armarito y ahora es todo una pared. ¿Eso es malo? No. Es una evolución de la literatura. La literatura, como todo, va evolucionando. Pasa que la novela gráfica es oficialmente paraliteraria, es decir, vincula imagen y texto. Pero es thriller, es enganchar, es un mundo fantástico, ¿eh? Es decir, bueno, ingredientes que siempre han existido en la literatura, desde los libros de caballerías hasta hoy. Bueno, y luego, claro, esto se produce en el mercado y indica que actualmente, y lo podéis comprobar en cualquier librería grande, ahí está la ficción y la ficción literaria, que no es lo mismo. Entonces, lo que pertenece a la industria del ocio y al bestseller es ficción, ¿eh? Pero esto pasa en Estados Unidos, que es lo que nos mandan, ¿eh? Ahí es lo que mandan. Lo llaman fiction. Entonces, lo que se aproximaría al cine comercial, al autor comercial, es ficción. Y luego, en otro sitio, estaría la ficción literaria. Es decir, bueno, aquí esto ya es más dificultoso, esto tiene el adjetivo literario. Y ese es el gran problema de la literatura actual, que se ha pasado de ser un sustantivo, literatura, a adjetivo. Ficción literaria, no ficción literaria. Entonces, digamos que es un remoquete que avisa al actual lector diciendo, bueno, estas serán difíciles de leer, esto es otro mundo, ¿eh? ¿Vale? Es curioso, ¿eh? Bueno, características. Pues hay una novela clave que explica, sigue explicando casi todo, Soldados de Salamina 2001, ¿eh? De Cercas. ¿Por qué? Por la auto, sobre todo por ir abreviando la autoficción, es lo que se impone ahora. Es decir, el autor se introduce en el mundo de la novela con nombres y apellidos. ¿Eh? Es autor y personaje, eso se llama autoficción. Y gusta mucho desde entonces, ¿eh? En sus diferentes variables, ¿eh? Por ejemplo, el auge de los diarios, el auge de las memorias, el auge de las autobiografías, es decir, todo lo que se refiere al yo, ese interés un poco insano de las redes sociales se pasa también a la literatura. Es decir, me interesa mucho cómo es el autor, que salgan las propias novelas, que hable de cosas como salen en las películas, basadas en hechos reales, ¿no? Lo de que salen las películas americanas, que siempre sale al principio, pues, oh, son hechos reales. Pues eso gusta, ¿eh? Hace 50 años hubiera dicho, pero por favor, este realismo tan directo, pues qué asco, ¿no? Ahora al revés, en cine, en las artes y literatura, lo que interesa es una novela documental basada en hechos reales, en hechos históricos, ¿eh? ¿Vale? Y sobre todo la autoficción, ¿eh? ¿Vale? Es importantísimo esa cercanía que el lector quiere con la voz del autor. Si encima es personaje de la novela, pues mejor que mejor. El estilo es
como dirían los retóricos, es un estilo humilde, ni sublime, ni mediocre, ¿no? Se abandonan, digamos, los estilos más literarios, ¿eh? Sino que esa narratividad de ficción se va imponiendo, ¿no? Y si eso, lo que se impone es el suspense y el thriller al uso de las series que podemos ver. Las series que están de moda, me da igual cuál, la que queráis, ¿eh? En Netflix, HBO, ¿eh? Que están matando al cine tradicional, por cierto, ¿eh? Eso también pasa en literatura. Es el éxito del folletín. Se vuelve en las series a alargar una historia como sea, se alarga. Se vuelve un personaje, aparece otro. De repente, hey, todo el mundo espera el final de Juego de Tronos, todo el mundo espera el final de Perdidos. ¿Por qué? Porque nos engancha el suspense, el thriller. Eso lo inventó Cervantes, por cierto, ¿eh? Uf, no, es nuevo. Pero eso pasa también en literatura, ¿no? Piensa mucho los hechos reales, el tal. Entonces, hubo un episodio, me pasó por encima de, con la crisis de 2008, de una vuelta a cierto realismo, muy interesante, con la crisis de 2008 y el 15M, donde sobresalen autores que no hay que jamás olvidar que son muy buenos, ¿eh? Isaac Rosa, Chirves, que ya se murió, se recupera entonces, gracias a la televisión, como le había pasado a Torrente Ballester, con El Crematorio, una Chirves, escritor comunista, ¿eh? Y dejado de la mano de Dios cuando era joven y maduro, y cuando ya es mayor, antes de morirse, qué casualidad, tiene el éxito, como le había pasado a Matute, a Torrente Ballester, Belén Gopegui. Y actualmente Fernando Aramburu vendría en este mundo de recuperación también de la memoria, ¿eh? Y casi del mismo, porque hay un asunto del mismo, y bueno, si estuvo en Zaragoza, ¿eh? La famosa novela Patria, que igual habéis visto la serie, es muy buena, ¿eh? Marta Sanz, quizás la escritura más, y Sara Mesa, la última, no la pongo, pero bueno, Marta Sanz. Y luego para el último, bueno, hoy voy a dejarlo aquí, ¿eh? La literatura, digamos, más posmoderna, más relacionada con el mundo del pop, también se va desarrollando, pero muy marcada también por la mercadotecnia. La generación X, ya en los años 90, pues propició que hubiera novelas sobre ese mundo, que luego ya han pasado al olvido, ¿eh? Y sigue pues hasta nuestros días. De ese mundo ahí empezó Manolo Vilas, que lo dejaba al final, ¿no? Como subsiste la literatura desde Soldado de Salamina, en novelas exitosas como la de Manolo Vilas, que es de Barbastro, Ordesa, fue un gran éxito porque tiene todos los ingredientes. Autoficción, el autor es autor y personaje, recuperación de la memoria íntima, de Barbastro, Zaragoza, etcétera, y personal. Memoria colectiva, la generación joven de los años 60 y 70 y menos joven de los 80. Y, por supuesto, mezcla géneros líricos, etcétera. Entonces, digamos que luego pasa, es muy importante, y con esto acabo, por el mercado. Manuel Vilas pertenece a un mundo, digamos, apartado, underground, por su blog, su Facebook, pero con el éxito de Ordesa, ya firma con Planeta, gana, es qué casualidad, es finalista con alegría, y digamos que pasa a lo que se llama ahora mainstream, es decir, lo contrario del underground, minoritario, más literario, y pasa al bestseller. Y está, vamos, contento. Lo mismo de contento que yo porque habéis asistido muy atentamente a esta charla. La dejo aquí porque si no, no hay preguntas. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por atenderme. Gracias.